Saludos mi gente linda, soy Ceci de Imperio Vegano y hoy vamos a estar hablando qué son esos 7 sustitutos de la carne. La gente nos pregunta, ¿cómo ustedes sustituyen la carne? Bien fácil. Primera, es que el tofu está hecho de las habichuelas. Las habichuelas son una rica fuente de proteína, las cuales el tofu, usted le puede dar la forma o la diversidad de sabor que usted quiera. Bien importante, hay 3 tipos de tofu, los cuales vienen el soft, vienen el firm y el extra firm, el cual usted puede manejarlo y darle el sabor que usted desee. El tempé, qué mejor nosotros los de Imperio Vegano que hacemos el tempé. Normalmente el tempé está realizado con un fermento de las habichuelas de soya, pero nuestro tipo de tempé no está realizado de esa forma. El de nosotros está hecho completamente de garbanzos y es completamente natural. No tiene nada de gluten y no tiene nada de soya. Es uno de los productos favoritos para mí que puede sustituir la carne. Y el más que le gusta a mi hijo es el que sabe a bacon. Que mucha gente le encanta el bacon, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos esa opción con el tempe. Otro de los sustitutos, los cuales tenemos en la lista, es el fabuloso seitan. Pero el seitan es de gluten y mucha gente es alérgica al gluten. Así que el seitan es bueno, es un poquito difícil de realizar porque tiene una mezcla de muchos componentes porque se hace como una masa y de esa masa usted va dividiendo y le da forma de lo que son las costillitas, de lo que son los pollitos. Así que yo lo he trabajado, lo hemos consumido, es muy rico, pero en ocasiones para mí me encanta más el tempé que el seitan, pero eso es al gusto de cada cual. Otro de los sustitutos que es un poquito difícil de conseguir, pero no tan difícil, es el jackfruit. ¿Por qué digo difícil? Porque vienen enlatados y yo no consumo muchas cosas que son procesadas, pero cada cual, ¿verdad? Selecciona. El jackfruit es delicioso, le puedes dar la forma o la textura, tiene bien parecida a la carne y sabe a lo que es el cerdo. Usted lo pone en barbecue y hace unos ricos hamburgers de lo que es el jackfruit, así que el jackfruit es una de las otras opciones que tenemos de esos sustitutos de la carne. Al igual que los fabulosos hongos, que les suele llamar la seta o le llaman lo que son, hay distintos tipos de hongos, ¿verdad? Está el portobelo, los baby portobelo, que son deliciosos y ustedes lo pueden realizar de distintas formas. No les coja miedo a estar trabajando con los hongos que son sabrosos. Usted le da la forma y el sabor que usted desee. Y en adición también tenemos las legumbres, pues están las habichuelas, están las habas, están los garbanzos, están los frijoles negros y toda esa diversidad de legumbres que tenemos. Otra de las cosas que usted puede sustituir por la carne, que a mí me encanta, es la berenjena. La berenjena es un vegetal fabuloso que tiene distinto contenido de proteína, al igual que las papas y al igual que las remolachas, que son vegetales que tienen mucho contenido de proteínas. Así que esos son nuestros 7 sustitutos de la carne para el día de hoy. Recuerde nuestra gente linda de Imperio Vegano seguirlo en nuestras distintas plataformas, las cuales tenemos los eventos para ustedes, que son los Vegan Pop-Up, ya sea en el área sur o en el área norte, y estamos preparando un suculento Vets Fest para Ponce. Así que esté pendiente a nuestra página y recuerde, si quiere tener nuestro tempé, hacer las órdenes por las distintas áreas, ya sea en nuestras distintas plataformas. Así que gracias por su atención. Chaito pues. Thank you.